En el Centro de Exposiciones Expoevento se cumple a esta hora la rendición de cuentas a la comunidad por parte de la Administración Municipal en cabeza del alcalde designado Fernando Andrade Niño. Vamos a presentar un balance muy positivo en cuanto al cumplimiento de nuestras metas del plan de desarrollo. Agradecer sinceramente esta compañía tan bastante efusiva de parte de la comunidad y le garantizamos que vamos a tratar de conseguir todas las metas que nos propusimos para estos 4 años. Hay unos temas muy importantes que allá finalizando el año lo estamos ejecutando. Tengo la noticia de que precisamente en el día de ayer firmamos un convenio con Cor Magdalena, el departamento de Santander, que es la terminación y construcción de la mini petar del Boston, y hay otros proyectos que vamos a desarrollar en compañía de estas entidades. El mandatario de los barranqueños expuso para Enlace Noticias sobre los logros que esta administración ha tenido durante 3 años. No, yo creo que el programa más importante que se ha hecho ha sido el de autopavimentación, es que prácticamente tener a la fecha casi 20 kilómetros de vías pavimentadas, tanto en concreto como en asfalto, nunca se había ejecutado aquí en Barranca. La meta nuestra es tratar de llegar lo más adelante posible y desarrollar temas tan importantes como el acueducto del Llanito, que también fue una meta de este cuatrenio y que gracias al señor gobernador también ya vamos próximos a ejecutar. El funcionario sostuvo que el actual gobierno municipal cumplirá con todas las metas del Plan de Desarrollo 2016-2019.